Bueno, como veis en la miniatura, hoy os traigo más novedades de Mercadona y se viene una colección, así que dentro cabecera. Hola, hola, bienvenidos al canal un día más. Bueno, como os decía, os traigo más novedades de Mercadona para no variar y también os traigo la revista que se viene una colección preciosa que, madre mía, ya estoy deseando que salga ya todo porque es que me parece muy, muy bonita. Pero eso lo vamos a dejar para dentro de un poquito. Primero os voy a enseñar las novedades que he comprado yo, que creo que son un par. Y porque me había olvidado el otro día de enseñaros la... ¿Enseñaros qué? No, bueno, una cosa, pero bueno, no pasa nada. Os la enseño hoy y ya está. Bien, lo primero que os quería mostrar es esto de aquí, que es una... A ver, un segundo. Lo que os quería enseñar es esto de aquí, que es un perfume nuevo que ha salido. Un segundito que lo voy a abrir. Se trata de este perfume de aquí que se llama Celeste. Y la verdad es que yo, cuando lo olí, me quedé muerta. Porque es que huele, es el que me he puesto hoy. Ay, huele súper bien. Si os gustan los perfumes dulces, así como muy exóticos y tal, os lo recomiendo un montón. Precios por aquí, que no me acuerdo. Ya sabéis que Dori nunca falla en ningún vídeo. Trae 100 mililitros. Es un eau de toilette. No es un perfume, pero bueno, no es aquello que dure. A ver, todavía huele. Me lo he puesto temprano y todavía huele. Pero bueno, no es aquello que sea súper, súper duradera, pero. Para ahora sí, una cosita fresquita, dulcecita para el verano, está muy bien. Y además trae, a ver si lo puedo sacar. Trae esto de aquí, que es para... Pero me falta una cosa, ¿no? A ver. Trae esto de aquí que es para... ¿Cómo se dice? Ah, vale, esto es lo de... Vale, ya no, no me falta nada, perdón. Esto de aquí, que es para colgar o bien el móvil. ¿Vale? Que trae esta especie de cosa que se pone. A ver, os cuento un momento que cojo un móvil antiguo y os cuento. Bien. Tú tienes. Este no es mi móvil. Este es un móvil que yo tengo ahí que, no, que ya no va. ¿Vale? Tú lo pones. Pones esto. Esta cosa rosa que era lo que yo no veía porque pensaba que era transparente. Lo pones aquí. Lo pasas por. Si tiene la funda, tiene un agujerito como aquí. A ver si lo enseño. Igual os enteráis de algo de lo que os estoy contando. ¿Vale? Lo pasas por el agujerito de la funda. Lo metes así. Vale, y ya te queda para poder agarrar el móvil así. Y luego ya puedes enganchar los pedazos de ganchos estos que trae. Que me parece muy exagerado. ¿Y esto del móvil cómo va? A ver, un momento. Ah, vale. Porque se engancha uno aquí. Así. A ver, un momento. Esto es. Es un pedazo de cinta, mirad. Súper ancha. Y la otra yo la engancharía. Claro, es que se enganchan las dos aquí. A ver. Bueno, en verdad sí que se podrían enganchar las dos. A ver, voy a meter el otro ganchito por aquí. Bueno, lo de ganchito es un hablar, porque esto es un ganchazo, no es un ganchito. Bueno, si no, engancho el otro gancho aquí, ¿no? Yo qué sé, bueno, así mismo, ¿vale? Y ya te lo puedes colgar. Bueno, hay que hacerlo más grande, ¿eh? Porque si no, ya te lo puedes colgar. Bueno, por ejemplo, si tú quieres colgar así, pues ya te lo puedes colgar, pero yo lo haría más largo, ¿vale? Bueno, para que veáis, es muy, muy ancha, es súper gorda. Esto es como. Y ya tenéis el móvil colgando. O se puede poner para un bolso, ¿vale? Como veis aquí, se puede poner tanto para el móvil como para un bolso. Y me parece muy guay que traiga esto para poder enganchar el móvil, porque claro, si no, ¿dónde lo enganchas? Bueno, esto es una de las cosas que os quería enseñar. Por el precio que trae, la cacho de cuerda está gigante. Gigante para el móvil o para el bolso, pero para el bolso yo lo pondría en un bolso liso, porque en un bolso, por ejemplo, como os dice el de que lo tengo ahí, que es el que uso últimamente para salir y eso, es demasiado si tiene dibujitos. Pues yo lo pondría en un bolso liso, bajo mi punto de vista. Lo que os quería enseñar es este super pack de aquí, que el otro día fui, cuando salió fui, y no lo compré. Se me pasó, cogí las otras cosas que os enseñé y se me fue.
Y luego cuando volví al siguiente día no había. Y dije, uff, ya se ha acabado el elixir este con lo bueno que es de Spring Bloom. Porque, a ver, yo el año pasado creo que no compré el gel. El body spray, no me acuerdo si había salido. Y esto sí que lo tengo que, por eso no lo voy a abrir. Os lo enseño así, no lo voy a abrir. Porque ahora mismo tengo la crema corporal aquí, que era una de las que usaba en verano del año pasado. Está bastante llena, pero es la misma, ¿vale? Esto huele. Esto huele que uno se muere de olor. Hidrata y huele, tiene un olor tan bueno, tan bueno. Yo recuerdo que me compré dos botes del perfume, que muy mal, Mercadona. ¿Por qué no habéis sacado el perfume este año? Con lo bueno que era este perfume, que me queda una gota. Lo he guardado porque me queda una gota. Y me da mucha pena. Ya ni sale, pero bueno. Es que esto olía. Oh, me parece que le regalé uno a una amiga mía. Y cuando fui a buscar más, ya no había. Y ya me quedé ahí con la pena de, oh, qué pena que no lo han sacado, que no lo han sacado. Bueno, pues, por favor, Mercadona, sácalo, que olía muy bien. Yo voy a llevar cuatro botes si lo sacas. Así que ya sabes. Y bueno, ya os digo, la crema esta de yogur hidratante corporal, esto es, hidrata un montón y encima es que huele tan y tan y tan bien que os lo súper recomiendo por el precio que tiene, ¿vale? Y ya, dos cosas que me había olvidado, compré otro de estos para mí, porque el otro es de mi hijo, del Tropical este, que por 1,90 está súper bien. Y también compré este, que he comprado dos, uno para mi marido y uno para mí, que es el de el Arctic, el Deo Arctic este, que huele súper bien, es de este así azul, ¿vale? Ay, huele muy bien, es muy, 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 muy fresquito y no tiene sales de aluminio, os lo digo por si, yo es una cosa que me suelo fijar bastante y está bien, 2 euros. Y también os quería comentar, antes de enseñaros la revista, que ya he utilizado un par de días o tres la base compacta y me ha encantado, la verdad es que me ha gustado mucho. La textura me gusta un montón y me la he aplicado con esta brocha, que es una antigua que tengo yo de estas de maquillaje de Mercadona, ¿vale? ¿Os acordáis? Es que tenía esta sucia. La nueva es esta y esta la antigua, pero bueno, yo he utilizado la antigua y la verdad es que me ha ido muy bien. Deja la piel súper, 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 como veis, con bastante brillo. No se mueve la base en exceso y a ver, me gusta, porque por ejemplo, si tienes que ir de viaje o llevártela a cualquier parte, es súper recomendable. Y deja la piel como muy jugosita, como me gusta a mí, y como muy bien preparada para que se vea bonita, ¿vale? Bueno, y ahora sí, vamos con la revista, que aquí vienen todas las novedades novedosísticas, que dirían. Viene la mascarilla esta Fresh Mask, que yo normalmente no la suelo comprar, porque tengo muchas. Pero bueno, esta pone que es una mascarilla refrescante e hidratante y que dice que para un plus la puedes dejar 30 minutos en la nevera antes de aplicarla. Tiene aloe vera y extracto de zanahoria. Es diferente a la del año pasado, ¿vale? Los parches estos que los tengo, pero aún no los he probado, la verdad, no os voy a engañar. También sale, es que salen muchas cosas nuevas, ¿eh? Este es foliante de fresa, ¿vale? A ver si quiero enfocar. Es foliante de fresa que tiene que oler de muerte y la candy. Esta estoy loca por olerla. Esta candy de monogotas, ¿vale? Ya os dije que mi favorita es la de lavanda, que la tengo aquí. ¿Veis cómo la llevo ya? Yo os digo las cosas tal cual. No miento, si digo esto me gusta, esto lo uso, yo lo demuestro. La candy esta de monogotas es que es fresa con nata. Eso tiene que estar para comérselo, vaya, tienes que hacer en la boca en vez de echártelo en el cuerpo. Una novedad que también quiero comprar. Y pues tendremos los tres. No está el de manzana, solo está el de lavanda, el de coco y el de vainilla. A mí el que más me gustaba primero era el de vainilla. Luego el de lavanda. Y ahora, como quiero probar el candy, pues veremos, ¿vale? La Monoi, que ya os la enseñé. El Kraken este año no lo he comprado porque la verdad es que simplemente lo usaba Abril para sus cosas y tal. Este que es para hacer como unas ondas, que lo han traído hace poco, tampoco, ¿vale? El acondicionador y el champú estos los suelo comprar para los niños porque es que me salen un formato muy económico y para ellos que gastan un montón de champú, un montón de acondicionador, pues ya este formato me va bien porque es grande y es económico y deja el pelo bien para ellos, ¿eh? Para mí no, porque yo con el pelo decolorado, no, con esto no, a mí esto no me sirve. Después, bueno, los protectores solares estos que ya os hablé de ellos, el stick que ya os hablé de ellos que lo uso para el brazo.
Esta gelatina no la conozco. A ver. Gelatina bronceadora, gel, color, acelera bronceado, contribuye enriquecido con pantenol. Esta no la conozco, pero con 15 es un poco bajita de protección. El famoso este reductor, que bueno, no lo estoy utilizando mucho. Anticelulítico, exfoliante, bueno, en fin, vamos a ir a las novedades. Más cosas anticelulíticas, yogures de estos de que se comen para los niños. Y aquí viene, aquí viene. Aquí viene lo bueno, buenísimo de este verano. La colección Summer Paradise Mercadona. Te ha lucido. Te lo digo. La paleta de sombras me parece increíble. Es súper alegre, con un montón de colores bonitos. Que si amarillo, que si verde, loro, que si... me parece muy bonito. Luego también traen una paleta de que la tenéis aquí en la portada, que es la de glitter, ¿vale? De montones de glitters, que eso... Lo voy a mirar antes de... Y una paleta de iluminadores que no puede ser más bonita. Mira, las iluminadores, la paleta, los glitters. Y luego aquí también vienen como una especie de pintalabios. ¿Me lo quieres enfocar, chiquilla? Una especie de pintalabios y también vienen unos perfiladores de ojos que tengo aquí los dedos. Que son brillantes, ¿vale? Son perfiladores de los típicos de purpurina como este. A ver, ¿dónde estás, María? Este, ¿os acordáis? Este que salió en una Navidad, que este tiene un pelín de chispita negra, de... Este tiene un poquito de como unas purpurinitas, pues supongo que este que viene será igual. Este a mí me gusta mucho. Y de hecho creo que me compré dos. Y bueno, habrá que probar. Los perfiladores de ojos, no sé si me quedan en el negro. Los fluidos estos en tono mousse, hay 4 tonos. Veré, que igual cojo uno para probar. Las sombras seguro que caen, el iluminador seguro que cae. Y el glitter, veré cómo es. Porque es una paleta súper glitter, ¿vale? Bueno, aquí nos viene la paleta de iluminadores, nos dice cómo usarla. Y aquí pues viene la paleta. Es que mirad qué cosa más bonita. A ver, si quiere enfocar la cámara y le da la gana. Es que no puede ser más bonita esta paleta, más veraniega. Esta vez sí que Mercadona le ha dado en todo el centro. Y la de glitters, ahí la tenéis. Que también es muy bonita. No digo yo que no, ¿eh? Los precios no estoy segura, creo que la paleta son 8, 7 y medio los glitters y 7 y medio la de iluminadores, si no me equivoco. Pero bueno, cuanto salga, os lo cuento. Los desodorantes que os había enseñado, este también está bien. Y las toallitas micelares, ¿vale? Típicas estas de Mercadona. Y se acabó la revista. Cada vez más pequeña y cada vez más fina, pero bueno. Bueno, como veis, se avecinan cosas muy guays de novedades. La verdad es que esta vez sí que no tengo dudas. Solamente que sí que quiero mirar la de glitter para estar segura de que me gusta o no me gusta. Igual la veo allí y digo, no. O igual la veo allí y digo, sí, me encanta. Pues bueno, es cuestión de verla. Y eso era todo lo que os quería enseñar. Os mando un millón de besos, como siempre. Ya sabéis que me podéis dar un like, os podéis suscribir al final del vídeo, la carita que sale con Abril, y recordad que suscribirse es gratis, darle a los deditos también es gratis, y activar la campanita para no perderos ningún vídeo, porque ya sabéis que yo hago lo que puedo y subo vídeos cuando puedo, ¿vale? Pues nada, nos vemos muy prontito, os edito el vídeo enseguida y lo subo, así que ¡chao!